Señoras y señores, estamos acá en Villa Malco, en un lugar prestigioso de Talmo. Tiene muchísima historia y estoy con los organizadores de este domingo que se llama La Milonga. ¿Cómo se llama, Tony? Abrazo de Talmo. Abrazo de Talmo, señoras y señores. Todos los domingos acá con clase previa, show y La Milonga, obviamente. Les voy a presentar a los organizadores, a Silvia, a Tony y a Moni. Así que bueno, vamos a hablar ahora con uno de sus organizadores, Tony Barrios, un gran bailarín, señores y señores, junto con Silvia y también una estanda con Mónica, obviamente. Tony, querido, ¿cómo andás? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Acá estamos intentando seguir difundiendo nuestro tango, la pasión que tenemos por el tango, y los esperamos, estamos todos los domingos acá en el Malco, de 20 horas a 21 horas. Damos clase para todos los niveles y después de 21 a 1 de la mañana, la milonga. Ok. Además de eso hay bailarines. ¿Cómo viene Mónica con bueno, eso? Cuéntanos un poquito. La idea es, más allá de las clases y todo, poder brindarle a la gente no solo la pista, sino bueno, un show espectacular de los mejores. Tratamos los mejores bailarines, las mejores orquestas para que bailen en vivo. Así que bueno, los esperamos a todos. ¡Qué genial! Y además de eso, recién pasaron Johnny Betts, así que ahora van a ver un ratito. Y mientras tanto, vamos a preguntarle a Silvia, que es otra parte de la organización, cómo está viviendo este regreso, que es un regreso raro, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos haciendo con lo que podemos. Sí, sí, felices de este proyecto, apostando a que vaya creciendo de a poco, tratando de imponer nuestro tango, nuestro estilo. El Villa Malco tiene como una idea de tango nuevo, nosotros estamos tratando de imponer el tango clásico, el tango de la vieja guardia, bueno, lo que nos gusta, y felices y apostando a que vaya creciendo día a día. Ah, eso es genial. Está la Milonga del Tábano, ¿no, Tony? Que lo hacen ustedes, ¿cómo sí, viene sí, ese? La Milonga del Tábano, por suerte, viene bien, hace varios años que la venimos haciendo. Primer sábado de cada mes. Sí, el primer sábado de cada mes estamos ahí. Obvio que por el tema de la pandemia estuvimos parados mucho tiempo y ahora arrancamos de nuevo, pero bueno, siempre los esperamos. El Tábano es un lugar histórico, tiene mucha historia de tango, así que hace poco fue declarado de interés cultural. Es muy importante eso. Qué buenísimo. Bueno, acá abajo van a salir todos los datos de la Milonga del Tábano, que es organizado por ellos. Y bueno, el Abrazo Tango. Abrazo de Tango, disculpe. El Abrazo Tango Club es del peludo, de la pelada, la pelada del peludo. Abrazo de Tango. Allá, un abrazo. No, dije mal. Es el pelado y la peluda, ahí está. Bueno, un abrazo para ellos. Y bueno, señores y señores, están invitados. Y suscríbanse al canal y bueno, seguimos apostando al tango. Gracias. 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 Chao, chao. Chao.